Gotta clean up the mess Father left behind. Hola gente, estamos acá para empezar con la misión 18 de Devil May Cry. Asalto al infierno, rompe el sello y descienda al abismo. A ver, lo voy a decir esto, voy a dejarlo claro. El video va a ser largo, voy a intentar después en edición de hacerlo lo más corto posible. Pero este video va a ser largo porque, pequeño spoiler, vamos a tener que enfrentar a todos los bosses que veníamos, que enfrentamos hasta ahora. Otra vez. Y creo que si enfrentamos a los extra nos dan pedazos de gema azul que quiero. Así que voy a hacerlo. No sé cómo lo voy a hacer. Capaz lo corte, capaz lo ponga en cámara rápida. Pero va a ser larga esta partida. Quiero contarles nomás. En el anterior obtuvimos el coso Dolmengager que me permite abre una brecha que desgarra el espacio-tiempo y hace aparecer un duplicado sombrío de ti mismo. RB1 más círculo. Es en vez de Devil Trigger pasado a duplicarte. No sé si utilizarlo, la verdad. Estoy dudando mucho, pero por mostrárselos, que no sea. Comenzar. Venimos desde el piso y llegamos a esta zona. ¿Ven? Somos dos. Todos nuestros ataques valen el doble. Pero consumimos poder espiritual a la hora de hacer eso, así que es bastante jodido. Ya saltamos al tablero ajedrez. Acá están todas las piezas que yo decía. Ahora van a ver por qué yo decía que eran de ajedrez. Porque son de ajedrez. ¡Vamos! Este enemigo me encanta. Las piezas de ajedrez siempre me encantaron. O sea, son un enemigo re original. Primero tenemos que vencer a todos los peones. Y poco a poco vayamos venciendo a los peones, van a empezar a aparecer, a renacer las piezas de atrás, por ejemplo los caballos ya estaban en parte, como ven. Acá podemos hacer el Doppelhanger o como fuera, y de como ven, somos extremadamente dañinos, lo que pasa es que gasta mucho, pero duplica el daño. Tenemos que verle el lado positivo. Ah, cada vez que llega, esa es la reina, que es una hija de puta. Cuando el peón llega a este lugar, al igual que en el ajedrez, se puede transformar en otra pieza. Y se es bastante molesto. Pues si suele tener un caballo de más, pues joder bastante. Me cago en la reina. Esto se lo tomarían como semivoces. Pero créanme que son bastante jodidos. No se dejen engañar por lo de semi, porque son bastante jodidos. Como ven, el rey se puede cambiar por la torre, al igual que en el ajedrez. O sea, están bien hechas las piezas, respetan las normas del ajedrez. ¿Ven cómo se cambia? Pero igual le puedes perseguir, igual es recomendable acabar primero con la... Bien, tenemos duplicado. No, no pienso gastar mi... Lo siento, no lo pienso gastar, o sea... Ni que haya hecho mucho.
Bueno, logré que ningún peón llegue. Debo estar orgulloso. Ah, fuck, cierto que... Ah, malgasté mi Dolphin Gagger. Que de hecho lo debía haber quitado si tenía... Ah, no, no tenía oportunidad. Sí. Ok, los caballos me están haciendo un combo. Un combo camper. Creo que algo, una parte mala del Doppelganger es que no te regresa vida al igual que el Devil Trigger. La reina puede dirigirse en una dirección, como ven, pero es muy jodida. Vení para acá, puta. ¡No! Me conviene el Devil Trigger para recuperar un poco de vida. Y además, como ya de por sí aumenta mis daños. Y viene a hacer así y... Maldita torre. Ah, fuck, pasó dos veces por el mismo lugar la hija de... Y va a cambiar con la puta todo. No debería hacer esto, es más, me voy a enojar después porque no quería, no me gusta hacer esas cosas, pero... Está bien. Reina de mierda. Vení acá. Esta mierda, así te destruí. A vos también, rey. Dale, cambiate por la torre. Y ya se va a activar ya. Y ya no va a tener más torre con la que cambiarte ahora. Puta. Vení acá, rey. Dale, reina. No, vení, rey, dale. Vení acá. Es que me da igual. Dale, seguí haciendo tu poder. Tarde o temprano te va a destruir. ¡Oh, rey de mierda! Ah, no me acordaba que era tan difícil el rey de mierda. Ah, bueno, acá están los estos pseudo ángeles. Que en realidad son demonios, pero... No, ¿por qué tan lejos la cámara, mierda? Vida ahí, Dante. ¡Eh! Dante, ¿qué te pasa por la cabeza, vos? ¿En serio desde acá de vuelta? O sea, malgasté totalmente, inútilmente mis... Ah, corto. ¡Morite ya, ángel de mierda! Ah, bueno, ya maté a los dos fucking ángeles. Ahora me toca otro reto. ¡Come on, vamos! Ah, este lugar. Qué lindos recuerdos, ¿eh? Bueno, cada color me lleva a un lugar específico. Permítame explicarme. Cada uno va a teletransportarme a un boss antiguo. No sé qué voy a hacer. Creo que lo voy a pasar todo a cámara rápida. Voy a poner Swordmaster, lo siento. Lo siento, pero tengo que...
Y ahora estoy en la duda entre comprarme una gema púrpura y mejorar un poco más mi cosa, o una dorada para poder revivir. Más que nada para recargar todo mi Devil Rigger. Algo muy copado de esta zona es que se mueve cuando vas caminando. Decidido, sé lo que voy a hacer. Ya decidí lo que voy a hacer. Ok, déjeme que estaba mirando algo y se apreté el botón de grabación solo. Soy imbécil. Ajá. Bueno, primer enemigo. Azul. Cerberus. Vamos allá. Uno menos. Lo hice en el segundo intento. Siempre vamos a volver acá. Y ahora vamos a enfrentarnos al verde. Los dos guardianes. Deseo suerte. Ah, por fin, dos ya. En el segundo intento también. Bueno, ahora vida. Acá está la bruja de mierda. No sé si me convendrá hacerla ahora o esperar. Ay, no sé. Bueno, vamos a hacerla la mierda. Deséame suerte. ¡Mierda! ¿Qué fue eso? ¡Está bien! ¡Ah! ¡Te cago en todo el puente! ¡Me traje! ¡Una!
Ay, me cago en la puta. ¡Qué pelea de mierda! Pero lo logré. ¡Lo logré! Ahora vamos por esta. El lugar está recopado, pero quiero intentar hacer la mayor cantidad de peleas juntas. V-Wolf, te reto. Abrimos el coso. Pero como dije, voy a hacer todas. No sé cuántos minutos de video llevo y no lo puedo corroborar de ninguna manera. Vamos a empezar a caminar un poco más, ya que ahora podemos caminar. Como ven, es un lugar todo atemporal, a espacial, a todo. Y el rojo no me acuerdo bien qué es, pero creo que era bastante simple. Así que vamos allá. Maldita sea. Lo logramos otra vez. Ay, mierda. Me tiemblan todos los brazos. Tengo todo. Ay, todo me tiemblan todos los brazos. No, me está haciendo mal esto, lo digo en serio. Esto me pasaba también cuando jugaba mucho al Call of Duty Modern Warfare. Y ustedes se reirán, pero es un juego que te despierta mucha tensión en el cuerpo. Para mostrarles un poco de todo, esos caminos ya los vamos a ver. Pero aquí hay... Acá volvemos al principio. Y aquí hay otro camino. Por cierto, ¿cuántas orbes tengo? Tengo 9000, cosa que no es nada poco. Y acá... nuestro nuevo... la serpiente, que es relativamente fácil. Listo, uno más. Ya conectamos dos más. Todo esto lo estamos haciendo por un mísero fragmento de orbe azul, lo digo. Y lo peor es que no llego ni a completar, pero quiero hacerlo, o sea,
Por más de que me parezca una táctica muy barata para alargar el juego, repetir los bosses, tengo ganas de hacerlo, no sé cómo explicarlo. Acá pasa de qué. ¡Oh! Cambiamos de forma. Y podemos venir acá y... ¡Oh! Cambiamos de forma. Ustedes se reirán, pero la primera vez eso a mí me re mareó. Bueno, la siguiente ya. Es bastante irónico que le haya vencido con su propio don. Bueno, faltan dos. Falta el naranja y el azul. El azul no me acuerdo quién es, pero el naranja... tampoco. creo que uno de los dos no es un boss. O sea, raro, ya sé. Yo le digo que vamos a enfrentar a todos los bosses. Él no es un boss. Creo que es un... son dos parcas y una... acá está el naranja y ahí está el azul. ¿Ven? Todos juntitos. Y si vamos por acá, volvemos al inicio. Quiero dejarles claro. Les voy a mostrar, ya que el video me parece que va a quedar con un largo relativo. Así que... uy, ¿por qué se ve tan azul? Volvemos acá. Pierde bastante la zona, lo digo en serio. Pierde bastante. Bueno. Quiero decirles una cosa. Esto lo empecé a grabar hoy a las 10. Son las 11 y 51 de la noche. No me bañé. Está difícil la mierda. Ah, bueno, o sea, sí, ¿sabes? Pero yo desde un principio sabía que iba a ser así de difícil. Y bueno, por fin, la última. No me acuerdo quién es, pero espero que no sea difícil. La fácil, bien, para desahogarme, carajo.
Último fragmento ya. Todo por un fragmento de gema azul, ¿eh? El siguiente prueba revela quienes hayan roto los nueve sellos. Increíblemente terminé. Estaba pensando en terminar el juego y de hecho me dan ganas. ¿Saben que creo que el jefe final de este juego es ridículamente fácil? No el jefe final, el siguiente jefe es ridículamente fácil comparado con esta estupidez. Así que bueno, vamos a entrar. Acá está. Cinemática y después final ya. Devil May Cry. Aunque me hagas enojar y me hagas estar 2 horas jugando una partida, créeme que me encanta. Como juego me encantas. Ustedes dirán, ¿en serio valió la pena hacer todo lo que hiciste únicamente por un puto fragmento? Yo les voy a responder una cosa. Todos los orbes que conseguí gracias a ese fragmento, todos esos me están por ayudar. Miren, hasta guardo grabando, fíjense. Gente, espero que les haya gustado y hoy no voy a terminar el juego. Ya son las 12 de la noche, es demasiado tarde. Me voy a ir a bañar, voy a dejar primero renderizando la misión 17. Y espero que les haya gustado, espero que valoren lo que me costó esta mierda. Y nada más. Soy JCC, nos vemos en el siguiente video. Adiós, gente. En especial por Nevan. Te odio.